to another edition of Season 18 of RGB Stars, live with Alex Arabia and Isaac Medina. Remember what RGB Stars is? The premier platform for showcasing real Grand Valley talent. And the RGB celebrities place to be. Celebrities like Luis Marmol. Muchas gracias. Aquí, conductor de Univision. Muchas gracias, Luis, por estar. No, gracias a ustedes. Qué placer. Gracias por invitarme. Hasta que se nos hizo estar sentados aquí en la salita. De los poquitos que nos faltaban. Ya sé, gracias. No, gracias a ustedes, porque hemos platicado de esta entrevista hace como un año. Yo creo que ya tenemos como un año planteándola. Y ahora nuestro público va a poder conocer un poco más de ti, de tu carrera, tus inicios, logros, obstáculos, futuras metas y cualquier otra cosa que quieras compartir. ¿Te parece? No, gracias, Alex. Y gracias a toda la gente, a todo tu auditorio, a toda la gente que nos ve. Muchas gracias por ver esta entrevista. Claro que sí. Y esto del periodismo, de estar en las cámaras, de ser conductor, ¿fue algo que siempre quisiste hacer desde niño? ¿Fue un sueño? Sí, fíjate que ya tuve también a mi hermano en la entrevista, a Tony. Saludos para Tony. Y siempre fue así, fue como desde pequeño sabíamos qué queríamos, teníamos como los caminos que queríamos tomar, ¿no? Desde las fiestas éramos los payasos, ¿no? Los que agarraban el micrófono, los que cantaban. Y sí, siempre queríamos como dedicarnos a esto. No sabíamos como de qué, por dónde. La vida te va llevando como los caminos y te va diciendo, mira, por acá sí, por acá no. Pero sí, desde muy pequeños como que queríamos, teníamos esa ilusión. No de estar en la tele, porque nunca lo imaginamos, si es como algo que lo tenemos que decir, nunca nos veíamos en la tele, pero nos gustaba mucho hacer radio. Entonces ahí es donde empezó todo, la radio, y ya una cosa te lleva a otra y ya al final ya estás en la pantalla, ¿no? ¿Ustedes son originalmente de qué ciudad? De Ciudad Juárez, Chihuahua. De allá somos originarios de México. Pues ahí crecimos, realmente ahí casi hicimos toda nuestra niñez. Estudiamos allá hasta la universidad. Ya en la universidad, cuando entramos a trabajar, pues empezamos con los canales locales ahí en tele, en radio también, Televisa, y ya en Televisa. Ya empezamos en un canal que es canal local, canal 44. Después de ahí hubo un tema chistoso que nos querían separar. Nos dijeron, híjole, en el canal nada más vamos a agarrar a uno. Entonces, uno o ninguno. Entonces yo y mi hermano hicimos acá como que team back, y luego, oye, no, y yo le dije, dale tú, quédate porque es una oportunidad. Y ya hicimos acá, y le dijo, no, vamos a Televisa. Y luego, bueno, pues no, pues ninguno. No, pero son grandes amigos también los del Canal 44, son decisiones a lo mejor que uno toma que le cambian el rumbo, que a lo mejor ahí hubieran cambiado el rumbo de muchas cosas, pero tomamos, yo creo que la decisión adecuada, o la decisión que más nos llamaba en ese momento, y ya decimos, no, juntos y en paquete, y de ahí ya nos fuimos a Televisa, y pues ya ahí trabajamos todo, pues muchos años, hasta que ya ahí nos mandaron como que Monterrey, Guadalajara, aquí y acá. Entonces ahí fue como que tuvimos más como proyección. ¿Son gemelos o cuates? Gemelos. Gemelos, idénticos. ¿Quién es mayor? Yo soy mayor, por 45 segundos, en el acta viene un minuto, pero así como que pum, pum, salió uno, salió otro, así el doctor, calmados. Y siempre se han llevado muy bien y son muy unidos. Sí, somos unidos, realmente la gente a lo mejor no nos creería. Como hermanos, digo, tenemos nuestras diferencias, nuestras peleas, acá de vivir el día a día con tu hermano y dices, hazte para allá, ¿no? Pero, cuando estamos fuera, o sea, cuando estamos fuera del aire, fuera del trabajo, casi no nos hablamos. O sea, cada quien está por su lado. Cada quien está, él allá, yo acá, y la gente podría pensar, siempre están juntos. Sí. No, yo creo que nos fastidiamos. Entonces, ya cuando no estamos juntos, no estamos trabajando, cada quien por su lado y podemos durar una semana sin hablarnos, yo creo. Y hasta que nos toca grabar juntos, pero digamos. Trabajar juntos ha sido una buena experiencia. Sí, es una buena experiencia. Digo, él tiene su carácter, yo tengo el mío, y los dos andamos bien. O sea, si no creas que somos acá sangranzones ni nos los pasamos del chongo, pero sí, es una buena experiencia. Digo, es como si trabajaras con un amigo de toda la vida. Sí. Y te lo conoces, ¿no? Entonces. Aquí para nuestro público, ¿qué días y qué horarios te pueden ver? Bueno, estamos de lunes a viernes, de 5 de la mañana completamente en vivo a través del Valle del Sur de Texas. En diferentes partes de Estados Unidos cambia el horario, a veces a las 6 de la mañana, otros a las 5 de la mañana. Laredo creo que es también a las 5 de la mañana. Ese show se llama Despierta. Despierta al día. Ahí estamos todos los días en la mañanita. Prenda su televisor, 5 de la mañana. Y también nos pueden ver en Al Día Mediodía. Ese está completamente en vivo a las 11:30 de la mañana. También de lunes a viernes estamos hasta en la sopa.
en todos lados. Muchos temas, ¿verdad? Espectáculos, noticias, sí, el tiempo. Espectáculos, noticias, tenemos juegos, tenemos este tema del día, como debate, saludamos a la gente que nos está viendo, bailes, como, es más como, el de la mañana es más como cotorreo, más como fiesta, más como hay que despertar. El de mediodía ya metemos un poquito más serio, no es tanto cotorreo, pero siempre es como la noticia de la mañana, más tranquila, más amena, platicadito, el café, tú sabes. Entonces, pero sí, son como que más light. Te tienes que dormir temprano para... Sí, supuestamente me tengo que dormir temprano, nos tenemos que dormir temprano. Ahorita fuera del aire le estaba contando que nos levantamos a las 3, 3 y media de la mañana. Pero la dormida es la que a veces como los eventos terminan a la 1, 1:30 y ya anda uno todo desvelado al siguiente día, sí. Pero bueno, es parte del show, es parte del trabajo y es lo que ahorita nos toca. Me encanta el horario. A mí me encanta el horario, me encanta la mañana y pues yo estoy muy contento con eso. Un saludo para Kimberly Mesa. Sí, saludos a todos. A Jessica, Kimberly, Tony, nuestro productor también Javi. O sea, todos están ahí y todo el Univision. También es como una bonita familia. Alondra, Dalia, todos como que están ahí muy unidos y todos siempre al pendiente de todos los programas. Aquí hemos tenido a todas ellas. Sí, a todos ellos. Y ahí pronto estaré yo con ustedes. Sí, de hecho, sí, esta semana yo creo que vas para allá. Pero sí, es como una bonita familia, fíjate, bien inicial. ¿Y qué crees que ha sido tu logro más grande y también tu obstáculo más grande en tu carrera profesional? Pues mira, el logro más grande, y siempre lo voy a agradecer a la vida, a Dios, a quien sea, ¿no? Pero el dedicarme a esto, este es el logro más grande, el ser feliz, el realmente no podemos hablar de dinero, no podemos hablar de un premio, no podemos hablar de algo en específico, sino ahorita estar platicando con salud, dedicándonos a lo que nos gusta, levantándonos todos los días, y yendo a trabajar algo que te hace feliz, que no tienes que estar viendo el horario de que, ya quiero salir, eso es lo más feliz, eso es lo más gratificante, y cuando trabajas en algo que te gusta, que amas, que te apasiona, no es trabajo y vas a cotorrear todos los días y vas como con amigos. Como nosotros andar aquí en Argentina. Así como ahorita, es como decir, ahorita pues no están trabajando, están como en un pasatiempo tal vez, yo creo que ese es el logro más grande, ¿no? Ese es el logro más grande. Los obstáculos más grandes, pues siempre hay como trabas a lo mejor en el camino, cuando tú quieres, a lo mejor te fijas una meta y que a lo mejor no era como la querías, no era como la veías, se te cambian, se te cierran las puertas, la vida te va moviendo. Yo no lo veo como obstáculo, yo lo veo más que nada como que la vida solo te mueve, ¿no? No es como un obstáculo como tal, como todo, va a haber gente que te va a decir, no sirves para esto, este chavo está más guapo, este sirve mejor, y está bien, o sea, pero no es como un obstáculo, es nada más, pues a lo mejor a una persona no le gustaste, a un productor, pero no quiere decir que a nadie le vayas a gustar como sea tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre las puertas se van a abrir, ¿no? Claro. Y no son obstáculos, simplemente son como, pues, trabitas, o sea, cambios de camino, ¿no? Es, por aquí no, por acá sí. Y sus papás seguro que vienen orgullosos de ustedes dos. Pues supongo, quiero pensar. Un saludo para ellos. Quiero pensar, pero sí, pues no hablamos tanto porque sería un poco como egocéntrico de nuestra parte decir, sí, están bien orgullosos. Pues no, ¿verdad? A lo mejor, no sé, Pero seguro que de verlos felices y realizados como padres. Sí, yo creo que eso sí es lo más importante. Y ellos, aparte, que les da como tranquilidad de saber que estamos juntos, de saber que estamos como, ahí están los dos y se cuida uno al otro, apoyándose. Entonces yo pienso que están bien. ¿Solo son ustedes dos o tienen más hermanos? Tenemos más hermanos, tenemos de mi mamá y mi papá, somos nosotros dos. Entonces mi mamá, aparte, tenemos un hermano, ya el chiquito de 24 años, y tenemos otras dos hermanas de 18, no, de 15 y de 11. Pero ellos no se dedican al medio. No, nada, no sé si las chiquitas a lo mejor se quieren dedicar. Okay. El otro no, el otro es completamente diferente. El otro es, lo que no hagan mis hermanos hago yo. A él sí no le gusta nada de esto. ¿Y qué consejo le darías a una persona que quizás quiere seguir una carrera como tú? Pues, fíjate que yo siempre les digo, se preparen, no tanto que siempre le echen ganas, siempre sean optimistas, levántense con la mejor actitud. Yo creo que el 70% yo creo que del éxito de donde te dediques, no sea la tele, sea si quieres ser ingeniero, arquitecto, doctor, médico, yo pienso que es la actitud, con lo que te levantes todos los días, que si te levantas con una mala actitud, aunque quieras ser astronauta, vas a fracasar, ¿no? Aunque seas el más fregón de los médicos y te levantas con una mala actitud, vas a fracasar. Sí. Entonces siempre levántense con una buena energía, con buena actitud, que se preparen, lo que quieran ser, que se preparen, que
Y también como que no creerse mucho el, a lo mejor llegas a una posición, no sé, ser conductor de televisión, ser productor de televisión y ¡ah, ya! Ya soy, ¿no? Y ya de ahí ya no te baja, ¿no? Sí. No, siempre ser humilde, ser sencillos, trabajar siempre, siempre se aprende algo nuevo, y pues más que nada eso, que le echen muchas ganas, que siempre les van a decir que no, pero como hablamos ahorita, alguien te va a decir que sí. Claro. Entonces, nada más que sean constantes. Por ejemplo, hubo un momento en la carrera que, cuando nos salimos de Televisa, que nos toca, era un despido mutuo, era como un, nosotros ya era nuestro tiempo y Televisa tampoco ya no nos iba a renovar, pero nosotros ya andábamos viendo como irnos a Univision y así, y nos dicen, es que pues no los queremos dejar ir, pero los tenemos que dejar ir. Entonces fue como, nosotros con la mejor actitud fue, se los vamos a firmar y no, o sea, no pasa nada, porque sería tonto de nuestra parte como pensar que es la última oportunidad que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a firmarlo y muchas gracias. Y nos dieron como un contrato recontratable. Somos como de las únicas personas recontratables para la empresa en un futuro. Y eso, pues, te abre puertas, ¿no? O sea, como que... Y ahí mi hermano empieza, cuando no está en la tele, es como un... ¿Qué voy a hacer? No estoy en la tele, no se dieron algunas cosas que teníamos planeadas y trabajando y otra vez entra la tele, entra la radio y otra vez como que se va acomodando todo, ¿no? Y de conductores, ¿a quién admiras tú así desde chiquito y hasta la fecha que mirabas en la tele y decías, me gusta el trabajo o conductora? Pues hay muchos locales, tengo demasiados, a lo mejor no los conozcan porque crecimos en aquel lado. Los creo que los más conocidos son los Chicharrines, uh-huh, que son los de Monterrey. Sí. Creo que mi hermano también lo mencionó, porque los veíamos de chiquitos. Nivel nacional, Adal Ramones, nivel nacional, Omar Chaparro, que también es de Chihuahua. Nivel nacional, ¿quién más podría ser? Pues hay muchos. Que aquí grandes. Tuvimos a Pamela Chup, que a hace Pamela Chup, un sí. personaje parecido al de Omar Chaparro. Sí, como hace la parodia de ajá, la licenciada, talentoso, también no recuerdo el nombre de él, pero sí, es muy talentoso. Incluso Omar Chaparro dice, qué bueno que me imitó, ¿verdad? Sí. Y pues ya a nivel, digamos, mundial, Don Francisco, uh-huh, pues hay muchos, Jimmy Kimmel, o sea, hay demasiados que acaba de conducir los Oscars. Los Oscars, o sea, hay demasiadas personas que nosotros los veíamos, Steve O, de Jackass, o sea, que nosotros veíamos y nos gustaba mucho su trabajo, y que por ahí como que le dimos en cierta parte, ¿no? ¿Y en el futuro te gustaría verte así nacional o te gusta así local o como no, que sí, yo creo que... Las futuras metas. Las futuras metas, yo creo que todo, yo cuando... Pues me vine para acá, realmente ahorita, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de conducir shows nacionales, uh-huh, que se hacen desde aquí, desde el Valle, pero sí, o sea, yo creo que la próxima meta es, uh-huh, ya, pisar a lo mejor otro lado. Te digo, no sabemos qué pase, uno, la vida cambia, todo cambia, pero esperemos y ese es nuestro objetivo, llegar allá, ¿no? Como en el Today Show. Ajá. Despierta América. Ándale, o sea, el otro paso, Despierta América, el otro paso Miami, donde pero sea. Pero lo bueno es que, como dices tú, la fortuna que ahorita estás haciendo shows nacionales, ajá, aquí, en Univision. Ajá, en Univision aquí realmente fue una oportunidad muy buena. Yo vengo de otro canal, no lo voy a decir, yo estaba en Telemundo, pero allá en el oeste de Texas, y aquí se da la oportunidad porque es una puerta muy grande, una ventana, porque me dicen, mira, vente, va a estar aquí y el show nacional, y el show nacional sale en Boston, California, Midland, Odessa, en ese momento salía en El Paso, todo el Valle, y dices tú, bueno, es una gran ventana, claro, ¿no? Son más mercados, te conoce más gente, y por eso optamos por venir para acá, era mejor oportunidad. Claro. Cuando tenemos aquí a cantantes, les decimos que canten un poquito de una canción. ¿De la canción? ¿Verdad? No te vamos a pedir que cantes. Ni. Aunque sí cantas un poco, ¿no? No, en el show cantas. En el show canto ahí en los juegos, pero no, si quieren que la gente ahorita le ponga salir de la grabación, no. Pero cuando tenemos así a un locutor de radio o a un conductor de tele, les decimos si pueden dar aquí como la bienvenida a su programa o a su segmento, como una demostración aquí. Ok, bueno, pues vamos a... Yo creo que con lo mismo que dijo mi hermano, vamos a hacer como si estuviéramos los tres conduciendo RGB Stars. Okay. Y pues bueno, gracias por sintonizarnos una vez más. Están en otro episodio más de RGB Stars con Luis Mármol. Les agradezco esta tarde que estén con nosotros y así comenzamos este episodio. Muy bien. Así sencillo, rápido, improvisado. Sí. Oye, yo necesito el prompter. Ay, de grano, ¿cierto?
¿Y dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Estoy, ya TikTok ya lo van a banear. Ay, ni para qué les digo mi TikTok, ya lo van a sacar de Estados Unidos, no. Estoy en Instagram como Luis Mármol, TikTok también Luis Mármol TV y Facebook Luis y Tony Mármol. Así estamos en las redes sociales para que nos sigan. Somos muy activos, ahí nos lo pasamos subiendo cosas, qué hacemos detrás de cámaras, qué andamos comiendo, qué andamos en el gimnasio. Entonces, síganos a toda la gente que le interese pues el contenido. Claro. ¿No? ¿Algún último mensaje aquí para el público, los fans de RGB Stars? No, pues muchas gracias por esta invitación. Primeramente, les agradezco de todo corazón. Y nada, pues gracias por seguirnos, gracias por invitarnos. Échenle ganas, ¿no? Yo nomás, agregándoles o queriéndoles decir que siempre a lo que quieran dedicarse, échenle muchísimas ganas. Creo que lo dijimos. Nosotros somos administradores de empresas, no somos comunicólogos, nos preparamos aparte para esto. Entonces, si ustedes tienen la idea y quieren dedicarse a algo y quieren tener un sueño, traten de cumplirlo, nunca es tarde. Tengas 30, 40 años, lo importante siempre es comenzar y se van a hacer realidad los sueños si tú lo quieres. Muy buen consejo, excelente. Sí. Pues te deseamos lo mejor. No, muchas gracias, gracias por recibirme. En tu futuro. Y estamos a la orden cuando me quieran volver a invitar, aquí estoy yo. Materia dispuesta. Te deseamos lo mejor. Gracias, muchas gracias. And this was another edition of season 18 of RGB Stars Live with Alex Arabia and Isaac Medina. Remember, RGB Stars is the premier platform for showcasing real Grand Valley talent. And the RGB celebrities place to be. Until next time. Bye, guys.